muy repentino, la verdad. Las causas todavía no se saben a ciencia cierta, pero se fue bien, se fue contento, dormido. En días pasados se dio a conocer la triste pérdida del gran actor Enrique Rocha a sus 81 años de edad. Esta mañana, algunos medios de comunicación han difundido algunas imágenes de la celebración del último adiós del actor. Todo el mundo lo quiso muchísimo, siempre fue un gran hombre, pues el mejor hombre de la historia, yo creo. Muchísimas figuras del espectáculo, como famosas actrices y actores, acudieron al funeral realizado en la funeraria Galloso de Félix Cuevas. Una de las principales personalidades que se encontró en este evento fue Leticia Calderón. Ella compartió con medios de comunicación algunas anécdotas que vivió junto con Enrique. Leti comentó que ella logró aprender mucho del actor en el set de grabación del exitoso esa telenovela, Yo compro a esa mujer. Cristian Rocha, hijo de Enrique, ya en la ceremonia, comentó a diferentes medios de comunicación cómo fue que su padre partió de este mundo. Si nos enfocamos en sus ojos, podemos ver la enorme tristeza que siente de haber perdido a su padre de una forma tan repentina. Por eso mismo, tal vez Cristian no dio más detalles al respecto, aunque sí agregó que Enrique fue una persona y un actor muy querido por todos. Óscar Espejel, uno de los empleados más allegados al actor, fue el que dio a conocer esta triste noticia. De igual manera, él se presentó en la ceremonia de despedida, asegurando que en el momento en que Enrique Rocha partió de este mundo, él tenía una pareja que no pertenece al medio del espectáculo. Tras confirmarse la noticia de la pérdida del actor el pasado 7 de noviembre, muchos compañeros del medio al que Enrique perteneció por más de 6 décadas dieron a conocer mensajes en redes sociales para poder despedirse de uno de los más grandes actores del medio del espectáculo. Erika Buenfil fue una de las primeras actrices en expresar su sentir ante la pérdida de Enrique Rocha. La conocida reina del TikTok dedicó unas emotivas palabras a través de su cuenta oficial de Twitter, en las cuales escribió: "Con profundo dolor me entero del sensible fallecimiento de un gran señor. Lo llevo en mi corazón. Un caballero en toda la extensión de la palabra. Descanse en paz, Enrique Rocha". Erika Buenfil también compartió una fotografía junto con Enrique en su cuenta oficial de Instagram. Entre los mensajes de despedida que también destacaron en redes sociales fueron los expresados por el elenco de la producción, donde Enrique compartió créditos con Ninel Conde, Dulce María, Alfonso Herrera, Anaí, Maite Perroni, Christopher Uckerman y muchos más. Este talento que compartió créditos en la telenovela Rebelde compartieron emotivas palabras para el actor que le dio vida a León Bustamante en esta exitosa trama juvenil. Fue verdaderamente impresionante la cantidad de mensajes que se expresaron, mandando sus condolencias a la familia del actor. Otras famosas como Ana Martín, Silvia Pasquel, Ana Brenda Contreras, Victoria Rufo, Daniela Romo, Sebastián Rulli y Eduardo Yáñez no pasaron la oportunidad de expresar su sentir, por lo que de inmediato se sumaron a las muestras de cariño para Enrique Rocha. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.